¿Alguien se ha parado alguna vez a contar el torrente de pensamientos que circulan por nuestra cabeza durante un día cualquiera? ¿Aumenta su número cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas? Y sobre todo, ¿ayudan en algo a tomarla? ¡Círculos, círculos, círculos! Como dijo Píndaro, tomar una decisión es romper un círculo que ya estaba roto de antemano. ¿Qué pasa? Nada, que me quiero traer de postdoc a una chica que es buenísima, pero no termina de decidirse. ¿Está diciendo que hay alguien en este universo que duda de venir a trabajar con la gran Inés Villamor? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. No, ella quiere venirse. ¿Cómo no va a querer venirse? Sí. El problema es el de siempre, su pareja que no quiere cambiar de país. ¿Y por qué no tienen niños? Que si no, olvídate. Decisiones cada día. Hace una semana o así, echaron un documental buenísimo sobre cómo toma nuestro cerebro las decisiones. ¿Ah, sí? ¿Y cómo las toma? ¿Hoy hay agua? En la guantera. Pues, ni idea, no me enteré de nada. Ups. Conozco esa presión. ¿Qué pasa? No te lo vas a creer, pero nos estamos quedando sin gasolina. ¿Y ahora lo dices? Ahora te lo digo. No rellené hasta el salir. No, no rellené al salir. Hemos pasado por 1000 gasolineras. He pasado por 1000 gasolineras, pero por favor dime que hay una gasolinera autorizada cercana. Sí, a 65 kilómetros. No llegamos. Vale, tenemos un problema. Y sobre todo recordad, repostad siempre en las gasolineras autorizadas. Nunca he entendido esa mierda de la gasolinera autorizada. ¿Por qué cojones tenemos que repostar en determinada gasolinera autorizada? ¿Qué pasa? ¿Que el resto de las gasolineras están dirigidas por gasolineros locos? ¿Es que son bucles espaciotemporales o qué cojones? Solo gasolineras autorizadas. Vale, tranquilo. Vale. Mantengamos la calma. ¿Pero por qué no rellenaste el depósito al salir, tío? ¿Pareces nuevo? Joder. ¿Y lo de no perder la calma? Vale, a 1 kilómetro, en el próximo pueblo hay una gasolinera. Pero no está autorizada. ¿Quedarnos tirados o te voy a... ¿Quedarnos tirados? Esto no va, ¿eh? Que será de prepago. Vete a pagar y luego echas. O sea, ¿tú te acuerdas cuando en la gasolinera trabajaba gente que servía gasolina? ¿Tú te acuerdas cuando los astrofísicos subíamos a los observatorios? ¿Quieres ir ya? Vale. Y no te olvides de pedir el ticket, aunque no sea autorizado, a ver si cuela. Yes, my lord.
¡Súper anormal! ¡Súper anormal! ¿Qué es más digno para el depósito? ¿Aceptar gasolina normal o levantar la manguera y súper repostar? Súper, tal vez normal. El Hamlet. Bueno, adaptado, claro. Lo llamo Hamlet, el príncipe del surtidor. ¿Le gusta? Sí, sí. Muy original. Pues entonces le encantará este CD con las obras completas de William Shakespeare recitadas por Falete. Las saladillas para el camino están de oferta, 2x1. Ay, súper normal. Qué dilema, ¿verdad? Sí, qué dilema. A ver si llegan ya los coches eléctricos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quiere usted terminar con mi sustento? No, no, para nada, no, no. Le cuesta a usted decidirse, ¿eh? Tabaquillos de hueto, son típicos de la zona. No le culpo. La de decisiones que tenemos que tomar a cada instante. Tetillas de bubión, un pecado no decidirse. ¿Realmente quién las toma? ¿Lo hacemos nosotros o lo hace él? ¿Quién? ¿Dios? Dios. El cerebro, hombre, el cerebro. ¿Decide nuestra conciencia o son esas malditas neuronas discutiendo todo el rato entre ellas? Un calendario de santos le ve a usted muy creyente. No, no, soy ateo. Para decidir, debemos romper el círculo. Unas mil hojas de guarromán se deshacen en la boca. Así que... ¿ha roto usted el círculo? ¿Ha tomado una decisión, Juan? ¿Cómo? ¿Súper o normal? Hay que elegir. ¿Quieres súper o normal? Hay que elegir. ¿Con qué vas a llenar? Para tu carburador, la súper siempre es mejor. Aunque la normal es buena y no te cuesta un bastón. Cada una tiene ventajas, así que hay que decidir. Pues ya sabes que en la vida lo importante es elegir. Tienes que elegir qué vas a escoger. Has de decidir lo que vas a hacer. Decide, escoge, elige, no te cortes. Decide, escoge, elige, no te cortes. Sí, vamos Juan, sí, dímelo. Si me aceptas un consejo al tomar tu decisión, para que se pague presta tu misión. Cuando vea la factura o el ticket original, te pondrá 100.000 problemas si no elige la normal. Juan, venga, dímelo. Juan, elige ya. Dímelo. En tu mano está la decisión. Dime, Juan. Juan, dime ya. Dime, Juan. Ha elegido usted gasolina normal. Ya puede repostar. ¿Y esto? Nunca has sabido decir que no. Ese ha sido siempre tu problema. ¿Dónde pongo esto? Decisiones cada día. Hace una semana o así, echaron un documental buenísimo sobre cómo toma nuestro cerebro las decisiones. ¿Ah, sí? ¿Y cómo las toma? ¿Hoy hay agua? En la guantera. ¿Y esto? ¿Ahora te ha dado con la autoayuda? ¿Y un libro de ciencia que no sea de evolución galáctica es un libro de autoayuda, ¿no? Pues no, es un libro de neurociencia. Fue por el documental, ¿sabes? Que me quedé con la gana de saber más. ¿Sabes qué?
que hay estudios que demuestran que en general decidimos como el culo? Decidí tener dos hijos, ¿recuerdas? Pensamos que sabemos cuánto debemos saber y con eso decidimos. Vamos, que somos todos unos cuñados. No prestamos atención a la información que tenemos delante. Conozco esa expresión. ¿Qué pasa? No te lo vas a creer, pero nos estamos quedando sin gasolina y ahora te lo digo. No rellenaste a salir. Hemos pasado por mil gasolineras, pero por favor dime que hay una gasolinera autorizada cercana. Solo autorizadas. A 65 kilómetros. No llegamos. Tenemos un problema. No pierdas la calma, ¿vale? Seguro que hay una gasolinera en el pueblo. Pero no está autorizada. Quedanos tirados o torre de noche. Súper anormal. ¿Qué es más digno? Eso es Hamlet. Y sí, eso es Hamlet, una adaptación mía. Yo la llamo Hamlet. El príncipe del surtidor. Eso es genial. Bueno, pues entonces le encantará este CD con las obras... Porfalete, me encanta. Malas noticias. ¿Qué? No, sí, no sé. Bueno, a veces las buenas noticias son malas noticias. Sí. ¿Y hacia dónde vais? A Congreso. No, te he preguntado a dónde vais, no a qué vais. Bueno, es que vamos a un pueblo que se llama Congreso. ¿Y a qué vais? A un congreso. Ah. Entonces eres científica. Astrofísica. Wow, entonces esa llamada era de las estrellas. Bueno, algo así, sí. En realidad era una llamada de un centro muy importante. ¿Son auténticas de Warman? Para decidir hay que romper el círculo. Así que... ¿súper o normal? Ha elegido usted gasolina normal. Otra vez. Ya puede repostar. Recuérdame que investigue sobre las raíces neurológicas del vellago. ¿Ahora te ha dado por los libros? Sí, por la neurociencia de las decisiones. Bueno, es alucinante. ¿Alguna vez te has preguntado si a nivel neuronal es lo mismo elegir té o café en el desayuno que decidir si vas a dejar o no el trabajo? Sí, ¿todos los desayunos? Hay estudios que demuestran que el cerebro toma la decisión mucho antes de que lo hagamos de manera consciente. Vamos, que no podríamos ahorrar tanto pensamiento circular. Si te hubiera dado igual de fuerte por la evolución galáctica, ya tendrías plata. Para saber eso no se necesita tanto libre. No te lo vas a creer. Nos estamos quedando sin gasolina. No rellenar salir. Hemos pasado por mil gasolineras. La gasolinera más cercana está a 65 kilómetros. No llegamos. Hay otra en el pueblo. No está autorizada. Lo dice el pueblo. ¿Quedarnos tirados? Otro reto. ¡Hamlet! Parloteo. Exacto. A ese parloteo se le llama ruido neuronal. Y es un generador de variabilidad que tiene el cerebro en el que puede estar la base de la creatividad y de nuestro éxito evolutivo.
círculos, eso es. ¿Ha roto usted el círculo, Juan? ¿Súper o normal? ¿Va a elegir usted gasolina? Normal, como si lo viera. Exacto. ¿Ya puede? ¿Repostar? Eso. Pues eso. ¿Y el libre albedrío? De eso no hemos hablado, del libre albedrío. ¿Qué pasa? ¿Existe el libre albedrío? ¡Salude al jefe de mi parte! No te puedes ni imaginar lo que se puede hablar de repente con un desconocido. Sí puedo. El discreto encanto de los desconocidos. ¿Nos vamos? ¿Otra vez? No es si la consciencia es un producto colateral de un proceso de emergencia neuronal. A ver, lo importante es asumir que estamos moldeados constantemente por información subliminal y fuerzas internas de las que no sabemos nada. Joder, con la dichosa canción. Parece que llevo 10 años escuchándola. Pues sí que te ha dado fuerte con la neurociencia. Quizá haya más futuro que la astrofísica. Perdón, lo siento. Estamos quedando sin gasolina. Voy a parar en la gasolinera del pueblo. ¿Pero está autorizada? Haced lo que os dé la p*** gana. ¡Me la suda! ¡Es mi coche! ¡Le echo gasolina donde me sale del tálamo! Vamos, como si existiera la ética y no fuera un subproducto de nuestra conciencia colectiva emergente como especie. ¡No te jode! Buenos días. ¿Malas noticias? Súper o normal. Perdóname, es que no sé muy bien por qué te estoy contando todo esto. No lo sabe nadie todavía, ni siquiera mi marido. Es el discreto encanto de los desconocidos. Oye, ¿y a dónde vas? ¿Quieres que te llevemos? ¿A congreso? No, esta vez no. Suerte en tu decisión. Es difícil saber lo que nos hace grandes. Chao. Chao. ¿Va a elegir usted gasolina? ¡Súper! ¡Ya puede repostar! ¿Has elegido súper? ¡Ah, ya verás! ¡Me das a elegir! Me he decidido. Ya te vale, tío. ¿No has comprado nada para el viaje? ¿Y unos sobaquillos de Wetor, con lo típicos que son? Vámonos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que no he pedido el ticket. Pero que yo a esa gasolinera no vuelvo. Decisiones, decisiones, decisiones. Y pensar que por mucho que nos cueste tomar una decisión, al final siempre acaba por llegar la primavera. ¿De verdad, chicos, quién ha escrito esto? Buenos días. ¡Chef! Buenos días, señora. Vengo a cobrar esta factura. Va a estar la cosa dura. Es que me dejaron una deuda gigantesca. Bocadillo de ventresca. Señora, sepa usted que me asiste la razón. Bocadillo de salchichón. Pues vaya. Bocadillo de caballa. Pero... Bocadillo de mero. Ah, pero que... ¿Qué? 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 ¿